convulsivo e iniciaremos por describir lo que es la fisiopatología, que es lo que nos va a dar como tal, pues lo que es la esencia de la presentación, porque basados en esto es que vamos a definir en qué fase del ciclo epiléptico estamos y qué tipo de manejo va a ser el indicado para la situación en la que llegue el paciente. Entonces tenemos que en el estado epiléptico convulsivo va a haber un proceso en el cual la excitación va a superar al mecanismo de inhibición o regulatorio, que va a estar mediado por lo que es una mayor producción de glutamato y una menor producción del GABA, que es el glutamato, es el principal estimulante del sistema nervioso central, y el GABA es el principal inhibidor de la función descontrolada del sistema nervioso. Entonces tenemos que cuando se produce este aumento de producción de glutamato, como vamos a ver aquí en la imagen de la izquierda, inferior izquierda, el receptor que va a estar involucrado va a ser el receptor NMDA o N-metildiaspartato, que va a ser un receptor ionotrópico. Entonces, una vez la sobrecarga de glutamato empieza a hacer efecto en este receptor, se va a propiciar lo que es la entrada de calcio y sodio principalmente al interior celular, lo que va pues, a positivizar el ambiente citoplasmático y a propiciar un menor, ¿cómo es? El umbral de descarga pues, sea menor y por tanto haya una mayor excitación de la neurona. En la imagen superior derecha tenemos lo que es el receptor GABA, que va a estar formado por las subunidades beta, alfa y gamma, que son 4 subunidades en total, en las cuales, dependiendo de la subunidad pues, la que se mencione, van a haber también sitios de unión para los diferentes medicamentos, como las benzodiazepinas, el propio GABA, también hay otros como el etanol, los neuroesteroides, los barbitúricos, el flumazenil, que es el antagonista de las benzodiazepinas, también está el propofol. O sea, en esta misma subunidades del receptor van a haber sitios de unión específicos en cada subunidad para los diferentes medicamentos que vamos a utilizar. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, va a suceder que va a haber una sobreestimulación del GABA y esto va a llevar a una fosforilación de las proteínas quinasas del receptor GABA, principalmente de la subunidad beta. Entonces, cuando hay esta estimulación de las proteínas quinasas, lo que va a permitir es que la subunidad beta no se una al conglomerado de las demás subunidades y no forme el receptor, pues no sea íntegro el receptor como tal. Y posteriormente va a haber una activación de las clatrinas que van a producir una endocitosis del receptor y posteriormente una destrucción ya que no está completo. Y también se va a dar esto de la destrucción se va a dar debido a que el receptor glutamato, el neurotransmisor glutamato, al estar en cantidades excesivas, pues produce una mayor conformación de receptores NMDA. Entonces esto va a llevar a un reclutamiento de estos receptores a la superficie extracelular para captar así el glutamato y de esa manera prolongar lo que es el estado convulsivo con la entrada de calcio y sodio. Posteriormente, mientras pues sigue con la continuación de la progresión del estado convulsivo, el aumento del flujo catiónico al citoplasma va a provocar niveles excesivos de calcio que van a producir lesión mitocondrial y por último van a conllevar a la necrosis y la apoptosis celular. Entonces, teniendo en cuenta esto, entre más tiempo se prolongue el estado epiléptico convulsivo, pues mayor aumento de la concentración de receptores de NMDA y por tanto mayor concentración de calcio que va a ser tóxico y esto va a ser un efecto de extensión. En tal caso de que la convulsión se generalice, va a ser un efecto extensivo que va a partir de un foco y va a llegar a todas las neuronas alrededor, por tanto va a empezar a afectar regionalmente el cerebro y pues dependiendo de dónde sea el foco van a haber algunos síntomas característicos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que acabo de mencionar, vienen aquí unos pasos claves en el proceso de detención, o sea, de instaurar el tratamiento oportunamente, teniendo en cuenta que lo que es el proceso de fosforilación
y la no formación del receptor de GABA va a ocurrir en los primeros 5 minutos de la convulsión. En estos primeros 5 minutos, el receptor va a estar propenso para que haya una inhibición por parte de las benzodiazepinas. Entonces, por eso es importante, en todo lo que se va a hablar, que el manejo se instaure rápidamente con benzodiazepina, porque aún está íntegro el receptor y, por tanto, aún pueden ejercer su función. Posteriormente, de estos 5 minutos, ya en los siguientes 20 minutos, 30 minutos, hasta la siguiente hora, pues van a ver la sobreexpresión de los receptores NMDA y, por tanto, la toxicidad a nivel celular. Entonces, ya después de ese tiempo, las benzodiazepinas pues no van a ser útiles si se va a pasar al manejo de segunda línea o de tercera línea, que son algunos fármacos como la fenitoína, el fenobarbital, el levetiracetam y uno nuevo que es la cosamida, que también se está propiciando su uso, pero que hasta el momento tiene muy pocos estudios. Ácido valproico, ahí es el otro. El ácido valproico. Sí, perdón, el ácido valproico, es de segunda línea. La cosamida... Indicaciones también estrictas. Sí, digamos ahí, bueno, supongo que ahorita lo hablarás, porque yo te había preguntado ayer cuánto utilizas el valproico, pero la lacosamida, digamos que la lacosamida la utilizamos cuando, digamos, no hayamos logrado controlar aún las crisis, por ejemplo, el paciente salió del estatus, pero sigue haciendo crisis más de lo frecuente, de su patrón usual. Por ejemplo, un paciente con algún tipo de secuela que convulsionan una o dos veces al día, es como su patrón usual de crisis y está haciendo más crisis, más prolongadas, entonces sí se les deja la lacosamida, que es como para tratar de yugularlos, de mantenimiento. Ahorita cuando hablemos de los fármacos, pues nos vamos a dar cuenta por qué va a ser útil la lacosamida y el levetiracetam en esos casos en los que no hay un control adecuado de las convulsiones, porque los mecanismos de acción van a ser totalmente diferentes y van a tener también un punto de acción diferente a los que ya he mencionado. Pero entonces, como tal, pues lo que hay que dejar en claro es que en esta diapositiva prácticamente dije todo, que es el tiempo de aparición, qué sucede en cada instante de tiempo que ya está determinado y por qué es importante el uso de los medicamentos en los momentos como los 5 minutos, los primeros 30 minutos y posteriormente los 60 minutos, porque tiene cada uno su indicación en caso de que no haya respuesta a uno o a otro o que ya no sea el tiempo adecuado para administrar el primer medicamento, que en este caso va a ser la benzodiazepina. Continuando con eso, entonces vamos a tener que va a haber unos cambios fisiopatológicos ya a nivel sistémico que se van a catalogar en dos fases. En la fase 1, que es de los primeros, del primer minuto a los 30 minutos, y en la fase 2, que ya es mayor a los 30 minutos, y acorde al sistema que estemos, pues al sistema que esté presentando los signos o síntomas, pues ya se pueden ver los cambios que pueden presentar. Entonces tenemos que en el sistema nervioso pues va a haber un aumento del flujo sanguíneo cerebral, aumento de las necesidades de oxígeno, también aumento del lactato y aumento del consumo de glucosa, como un mecanismo de protección del cerebro, de decir, pues, estoy en un estado agudo de un cuadro clínico, por decirlo así, entonces voy a requerir todo lo necesario para poder contrarrestar este cuadro y así intentar evolucionar para no dejar secuelas y no producir un daño mayor. Cuando ya se pasa de este tiempo prudente, pues va a haber daños mayores porque va a haber un fracaso en la autorregulación, una vasodilatación cerebral, ya el proceso de hipoxia se va a establecer junto con un proceso de acidosis, un edema cerebral y un aumento de la presión intracraneana que puede terminar finalmente en un coma. Y así como pueden ver en los diferentes sistemas que están ahí en el cuadro. Tenemos en cuenta aquí que la pérdida neuronal selectiva, que van a ser regiones vulnerables a estos cambios abruptos debido a la convulsión, como van a ser la amígdala y el hipocampo, que van a estar vinculados principalmente a lo que es el proceso de memoria y de emoción del paciente o de la persona, ¿no? Y también la corteza cerebral y el tálamo, que la verdad estos están vinculados en todos los sentidos, ya sean motores, ya sean sensitivos, ya sean cognitivos, la verdad están vinculados en todo tipo de proceso cerebral. Entonces, ya con eso podemos evidenciar los diferentes daños que puede presentar el paciente.
Factores como la edad, la duración del ataque y una enfermedad concomitante o que ya sea prevalente en el paciente nos van a determinar un cuadro de mayor gravedad y por tanto pues la historia clínica va a ser un recurso a la mano que nos va a tener que dictar este tipo de situaciones o este tipo de antecedentes. También se menciona que los pacientes que presentan un efecto tónico-clónico o un estado convulsivo febril o un estado epiléptico no convulsivo, pues van a tener un menor riesgo de daño neurológico. Eso es lo que se menciona, no tengo más información respecto a eso. Aquí, entonces, vamos a pasar a hablar de lo que son los tiempos. Todas las imágenes que ven ahí son la misma, solo que ellos lo esquematizan de diferente manera y le aplican cada quien sus características que creen prudentes. Entonces, en la imagen superior izquierda, vamos a ver la definición, que es 5 minutos o más de actividad convulsiva o 2 o más episodios convulsivos entre los cuales no hay recuperación del estado de conciencia. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando sigamos avanzando van a clasificarse en los pacientes que tienen afectación del estado de conciencia y en pacientes que tienen síntomas motores, que eso va a ser la clasificación que el profesor decía de la semiología, la edad y el electroencefalograma. Continuando acá, entonces tenemos que va a haber una convulsión aislada, que es un episodio convulsivo el cual no duró más de 5 minutos, que se rezagó de forma espontánea y pues no hay necesidad de manejos. Obviamente sí de observación y algún tipo de algunos estudios que se indican como rutina para este tipo de cuadros. Ya continuando va a ser el estado convulsivo incipiente, que también va a durar menos de 5 minutos, pero que pues, bueno, ahí sí no sé cuál será la diferencia entre los dos. Tenemos ahora el estado convulsivo temprano, que va a durar entre 5 y 30 minutos, y en este caso, los pacientes que no sea por una convulsión febril y que convulsionen en este transcurso de tiempo de 5 a 30 minutos, son pacientes que van a presentar un cuadro de mayor gravedad y por tanto es importante instaurar el manejo anticonvulsivante de manera oportuna y en tal caso de que la primera línea, que son las benzodiazepinas, que tienen unas indicaciones y tienen algunas características farmacocinéticas, también es importante con ellas administrar un fármaco adyuvante, por decirlo así, que va a ser la fenitoína. Para en este caso, que es los 5 a 30 minutos, prevenir una progresión rápida del cuadro y un daño mayor neuronal y pues también, obviamente, secuelas a largo plazo. En el estado convulsivo establecido, que va a durar de 30 a 60 minutos, es el cuadro que ya mencionaba, que va a haber un mayor reclutamiento de los receptores NMDA y por tanto un mayor aflujo del calcio al interior de la célula y una mayor neurotoxicidad, y por tanto pues va a producir secuelas graves en lo que es el paciente. Entonces, en este caso, como en todos, lo importante es prevenir la convulsión, ya sea con los medicamentos de primera línea, de segunda línea o de tercera línea, dependiendo de cuál sea el caso y el que esté indicado. El estado convulsivo refractario, que ya hay una resistencia a dos fármacos de primera o de segunda línea que estén usados contiguamente, o el estado convulsivo maligno, que ya son estados de convulsiones refractarias y que por tanto van a requerir un manejo diferente a lo que es el manejo anticonvulsivante nomás. En ese caso, son los pacientes que se van a llevar al coma inducido, que se suele decir, o que se van a usar anestésicos para poder controlar esa epilepsia, pero es un paciente que no va a estar, pues que no va a volver a un estado de conciencia pronto, a menos que el manejo sea adecuado y que cuando se esté retirando del manejo, el paciente responda también de manera adecuada. Ya más adelante hablaremos un poco más de ello. Aquí tenemos algunas definiciones que mencionan, hay más ahí de la misma, que dice que en los primeros 5 a 10 minutos pues es un estado epiléptico precoz, en los 10 a 30 minutos siguientes un estado epiléptico establecido, un estado epiléptico refractario, un estado epiléptico maligno, y también tenemos las etapas del estado epiléptico que mencionan lo mismo, cuando es precoz, cuando es establecido y que hay uso de medicamentos de primera y segunda línea, y cuando es refractario o superrefractario, que es un paciente que ya lleva 24 horas con uso de anestésico y que la verdad no ha yugulado esa convulsión.
También tenemos aquí en la imagen que está de forma vertical, que habla de los tiempos, el primer tiempo y el segundo tiempo para los diferentes tipos de estados convulsivos que van a ser los tónico-clónicos generalizados, en el cual el tiempo en el cual los medicamentos de primera línea van a ejercer su acción eficientemente va a ser 5 minutos. Si es un estado epiléptico focal, el primer tiempo va a ser 10 minutos, lo que quiere decir que el medicamento de primera línea para el control de la convulsión pues va a tener un tiempo de, bueno, un tiempo parcial de uso de 10 minutos. Y en el estado epiléptico no convulsivo va a tener un tiempo parcial de 10 a 15 minutos para efectuar el manejo con la primera línea de anticonvulsivantes. Ya para el segundo tiempo, ya sea del tónico clónico, vamos a tener que va a ser 30 minutos, en el cual pues ya va a empezar el daño, el mayor daño del cerebro, y pues los medicamentos de tipo primera línea como las eficientes, porque ya el receptor GABA, como les mencioné, no va a estar disponible para que estos se unan. Y en el estado focal vamos a tener un tiempo de 60 minutos. Sí, entonces en cuanto a lo que hablábamos ayer, el tiempo 1 es en el cual, antes de llegar a ese tiempo 1, se supone que las crisis, de acuerdo a al componente motor o al tipo de crisis, tienen una resolución espontánea, ¿sí? Cuando ya se llega a ese tiempo 1, que ya el paciente llega a ese tiempo 1, le está diciendo de que pues no hubo la resolución espontánea y que toca iniciar el manejo, ¿sí? Eso es algo que debe quedar claro. Y el tiempo 2, ya que a partir de que llega el paciente al tiempo 2 es donde se inicia como tal o empieza a afectar el daño de compromiso a nivel cerebral o inicia el daño neurológico de acuerdo a los estudios que han hecho. ¿Listo? Listo. Entonces aquí viene la clasificación del estatus epiléptico basado en los criterios semiológicos, electroencefalográficos y la edad del paciente. Entonces, en los criterios semiológicos, que es el fundamental en este caso, van a ver lo que son los síntomas motores prominentes. Ahí mencionan algunos tantos que obviamente lo que es identificar o tratar de focalizar el origen de la convulsión. Que, por ejemplo, digamos que la convulsión ocurre con foco en la región, ¿cómo se llama? Preparietal, que creo que es la motora. Obviamente el paciente va a presentar entonces síntomas motores en la región. Prerolándica. Prerolándica, sí, pero nosotros ya lo definimos es como prefrontal, profe, ¿no? Eso de prerolándico ya lo dejaron como en desuso. ¿Ya no se dice? Bueno, no, pues creo que lo de los epónimos como que los quieren sacar de... Pues eso escuché, no estoy seguro. O yo la verdad, a mí tampoco no me gusta manejar los epónimos porque se me olvidan las cosas por eso. Ah, ok. Bueno, no sé, pero pues digamos que la parte, digamos, lo llamemos prerolándica o prefrontal. Bueno, ¿cómo se llama? No, es que la cisura es esa, y bueno, la circunvolución, ¿sí? Ese es como el nombre de la circunvolución. Sí. Entonces, sí, para tú sí. Hacer referencia a, digamos, si tú quieres hablar de la corteza motora, ¿cómo la nombrarías en localización? Si no te pues orientas que... por la circunvolución. Pues yo sé que es la región prefrontal, pero no, ahí sí no, profe, no. No me acuerdo, sí, no me pues, acuerdo sí, tampoco pues, sí, del área digamos que la, es, creo que es como la área 17 o algo así, la área 17 de Brodmann. Sí, eso se divide en unas áreas. No, esa es la 18, pues la 18 es la 17 y 18 visual. No, o sea, no me acuerdo cuál es, profe, en este momento. Los epónimos hacia grandes rasgos, pues digamos que eso es de la medicina francesa, ¿no? Donde vienen todos los nombres de epónimos y esto, y de acuerdo a las personas que van aportando a la medicina, pues se le va dando ciertos nombres, sobre todo los signos, ¿no? Entonces hay muchos signos que tienen sus epónimos y muchas enfermedades que también tienen sus epónimos. Y en este contexto de neurología, digamos en la parte de neurología, hay muchos síndromes electroclínicos, ¿sí? Y que tienen epónimos. Y, por ejemplo, el síndrome de Dravet,
Sí, síndrome de, bueno, la epilepsia de Lennox-Gastaut. O sea, hay muchas, sí, hay una infinidad. Sí, las mencionan en el libro. Y cuando se nombra una de ellas, bueno, no sé si lo vayas a decir más adelante, un paciente que dentro de, digamos, la semiología que ustedes están evidenciando si hay algún componente motor o no componente motor, ¿sí? Si ustedes ven que el paciente tiene algún epónimo de eso, se lo ha catalogado como un síndrome electroclínico, nosotros debemos de tener precaución en la administración de cierto tipo de medicamentos, ¿sí? ¿Eso lo leíste ahí del, no sé si estaba en Sí, el profe, artículo? sí los mencionan. Igual en el libro se aparecieron, entonces hay unas contraindicaciones respecto a cada medicamento. Ok, listo. Dale. Listo. Entonces tenemos bueno, lo que mencionaba de la focalización, o en el caso de lo que no haya síntomas, que es un estatus convulsivo no convulsional, también se encuentran que hay cuando hay coma, cuando no hay coma, cuando es generalizado o no. Y en esto, pues se van a caracterizar, pues no sé, profe, pero según lo que pude entender, se van a caracterizar más bien por como las crisis de ausencia del paciente. Porque de resto no, la verdad, no me viene nada más de lo que pude entender ahí. ¿Cómo? En estos casos de estatus epilépticos no convulsivo, el paciente, como que principalmente lo que va a presentar es una crisis de ausencia. Sí, las crisis de ausencia que pueden presentar síntomas positivos o negativos, ¿sí? Pero de eso Entonces, sí no por encontré ejemplo, nada. okay, bueno, por ejemplo, síntomas positivos como euforia, catatonia, catadicia, negativos como afasia, mutismo, ¿sí? Somnolencia, pues esa serie de síntomas, o, sí, síntomas son síntomas positivos y negativos asociados a la desconexión del medio, que es lo que caracteriza a la ausencia, ¿no? Que de forma súbita el paciente se desconecta, no responde con alguna estimulación, puede generar. Por ejemplo, puede tener una mirada fija a cierto punto o puede presentar ese tipo de manifestaciones positivas o negativas. Inclusive los pacientes cuando presentan los síntomas positivos se pueden catalogar como pacientes psiquiátricos, imagínate esa vaina. Entonces hay que tener como Listo. mucho ojo clínico en eso. ¿Listo? Listo, profe. La parte encefalográfica, pues voy a mencionar los criterios porque la verdad tampoco es que tenga mucha idea de eso. La localización, el patrón, la morfología, las características, la modulación y el efecto. Que esos son, pues, son los criterios que se toman en cuenta a la hora de evaluar un electroencefalograma. Y también más adelante voy a mencionar algunas indicaciones. Y en la edad, ya que el paciente sea un lactante, un niño, un adolescente, un anciano o un adulto. Esta otra, que también es una clasificación, se va a basar en lo que es algunas predisposiciones de los pacientes como tal, o algunos cuadros clínicos que pueden presenciarse, que pueden estimular este tipo de situaciones. Entonces tenemos. Todas las tablas que ven ahí son lo mismo, dicen lo mismo, solo que pues, cada una menciona también tiene sus características así, pues, que denotan, ¿no? Entonces Sí, tenemos que. entonces tenemos los ejes para la orientación y Ah, este sí. digamos que es la orientación etiológica, ¿sí? Por ejemplo, entonces si el paciente es sintomático remoto, por ejemplo, sintomático, todo lo que sea sintomático remoto quiere decir que tiene alguna alteración estructural el paciente, ¿sí? Y Sintomático que y agudo, claro, algún. y Señor. sí, profe, que por ejemplo lo que dice la lectura que los pacientes sintomáticos remotos y sintomáticos agudos tienen mayor riesgo de refractariedad y también mayor riesgo de secuelas neurológicas por los cuadros que desencadenan este tipo de situaciones. Sí, no, no son los únicos, pero digamos que sí son los que más frecuentemente se ven en los escenarios clínicos y los de más difícil, digamos, De yugulación o control terminación. y Porque, de por mayor ejemplo, riesgo. sintomático remoto, por ejemplo, un paciente con una hipoxia cerebral que quedó con una leucomalacia periventricular o hizo
Ustedes recuerdan que entre más prematuro es, somos nosotros, pues más vulnerables somos a cualquier tipo de insulto, así sea mínimo, ¿sí? Y el hecho de nacer prematuros les da un riesgo elevadísimo a presentar hemorragias intraventriculares o a presentar sangrados de forma espontánea a nivel cerebral, ¿sí? Creo que eso pues lo vieron con el doctor Villarraga, lo explica muy bien. Y entonces son niños que presentan esos sangrados, por ejemplo, pueden hacer un sangrado y, o pueden hacer un evento isquémico y pues ya les condiciona un área del cerebro que va a quedar, digamos, pues defectuosa, pese a que la plasticidad neuronal en los chiquitines es muy buena. Si es un sangrado extenso, pues va a quedar un componente, una secuela, una afectación desde el punto de vista motor y a nivel cognoscitivo. Entonces esos pacientes son los que más nos dan lidia porque son pacientes secuelados crónicos que tienen medicamentos de base y no le dan los medicamentos o no hay una buena adherencia al medicamento y cuando llegan, llegan es en un franco estatus convulsivo y toca llegar hasta infusión de midazolam, inclusive más allá, para tratar de controlarlos, ¿sí? Entonces, esos son uno de los que más dan lidia. Los otros son los pacientes, ese sí se puede controlar más fácil. Por ejemplo, un paciente en el contexto de una meningitis, pues ya uno cuando diagnostica la meningitis pone antibiótico, hace control del proceso inflamatorio y control de la crisis con medicamentos, pues ya la crisis por lo general remite a menos de que tenga alguna complicación de la meningitis, ¿sí? Recuerden las complicaciones de la meningitis, hay complicaciones agudas y crónicas. Dentro de las agudas, las más frecuentes es que esté formando algún absceso, ¿sí? Un absceso, una colección que haga una hidrocefalia. Entonces todo eso le va a condicionar a que pueda o no tener la recurrencia de la crisis si tiene algún tipo de complicación asociado a su proceso meningio. Convulsiones, estatus febriles es muy poco, la verdad, ¿sí? Porque si llega un paciente febril convulsionando, uno lo orienta como si fuese una meningitis, ¿sí? Recuerden que hay unos conceptos para uno decir cuándo es una convulsión febril, que es toda aquella convulsión relacionada con, en el contexto de fiebre, ¿sí? Que se presenta con la fiebre o que se puede presentar 24 horas después de haberse presentado la fiebre. Ejemplo, el niño empezó con fiebre hoy y convulsionó a las 16 horas de haber iniciado la fiebre. Eso es una convulsión febril. El profe también mencionaba que es que 2 semanas después de un cuadro infeccioso, ¿sí? Pues entre más tiempo, digamos que más... ¿2 semanas antes o 24 horas antes de presentar la convulsión a haber presentado un cuadro febril? Pues es, la verdad es poco probable 2 semanas, ¿sí? Les doy el como el concepto del cual manejamos en la clínica, que es o se presenta con fiebre, ¿sí? O sea, convulsiona cuando tiene fiebre, ¿sí? O convulsiona 24 horas después de haber iniciado la fiebre, ¿sí? Cuando revisemos el tema de convulsión febril, creo que está dentro de la guía catedrática o en la parte de neurología, no recuerdo ahora. Ustedes van a ver que con el inicio de la fiebre, la probabilidad, con el transcurso de las horas, la probabilidad de que se presente la convulsión va disminuyendo a medida que va pasando las horas. Se presenta más que todo en las primeras horas de iniciada la fiebre, en ciertos niños que tienen algunos factores predisponentes, ¿sí? 2 semanas, ya digamos, por ejemplo, un niño que presentó un cuadro febril de 2 semanas y que convulsiona, eso ya como que a uno no le gusta poner una convulsión febril, ¿no? Porque es que ningún colega... ¿Cómo? Eso mencionaba que 2 semanas antes o 24 horas antes de la convulsión presentaba fiebre. Así mencionaba. Sí, 24 horas, sí, pero 2 semanas creo que es como muy prolongado y no lo orientaría uno como una convulsión. Igualmente su experiencia no le dice que es así, entonces ya la experiencia ahí prima, profe. Bueno, ¿qué otra cosa? La otra cosa es la edad. La edad que debe ser hasta los 5 años, ¿sí? Se supone que es desde los 3 meses de edad hasta los 5 años. ¿Por qué cogen 3 meses? Porque se supone que un niño que convulsiona antes de los 3 meses, pues digamos que no debería presentar
un episodio convulsivo relacionado con fiebre y se debe descartar un proceso infeccioso agudo, que en ese orden de ideas es meningitis. Hasta los 5 años se deja, es como el rango de edad. Hay una convulsión que se tiene el nombre de convulsión febril plus, que es hasta los 6 años de edad, que se espera que el paciente pueda presentar un evento convulsivo asociado a la fiebre por el cambio súbito de la temperatura. Los niños en contexto de convulsión febril menores de un año son niños que debemos evaluar si requiere o no requiere estudios para meningitis, que son los que más debemos de colocarle cuidado porque son niños pequeños. Recuerde que la tasa de bacteremia o de enfermedad bacteriana invasiva va aumentando proporcionalmente a menor de edad, ¿sí? O sea, entre menor sea el paciente, menor carga inmunológica va a tener, porque pues no va a tener todas las vacunas completas, tiene un sistema inmunológico que no está completamente desarrollado y tiene una mayor tasa a presentar una enfermedad bacteriana invasiva comparado con niños más grandes, ¿sí? Entonces, esos niños menores de un año que se presentan en el contexto de una convulsión febril, nosotros debemos de diferenciar qué niño estudiamos como en el contexto de una convulsión febril simple, ¿sí? O lo relacionamos a una meningitis, ¿sí? ¿Cuál niño relacionamos a una meningitis? Por ejemplo, niños que tengan esquema incompleto de vacunación, niños con alteración del neurodesarrollo, retardo del neurodesarrollo, niños que presenten recurrencia, que esa sería la definición para convulsión febril compleja, niños que en el estado postital dure más de 15 minutos después de haber presentado la convulsión febril o el episodio convulsivo, que es también otro criterio para convulsión febril compleja. ¿Qué otra cosa? Sí, básicamente son esas. Antes la Academia Americana de Pediatría decía que todos los niños menores de un año los orientábamos tocaba hacer la expulsión lumbar. ¿Sí? Entonces ya eso cambió a solamente los niños con factores de riesgo, que son estos: esquema incompleto de vacunación, niños con retardo en el neurodesarrollo. ¿Listo? De las criptogénicas. Uy, me parece. Se alborotaron los niños acá. ¿Qué te parece? Es que es viernes y el cuerpo lo sabe. Los dejaron salir a todos los niñitos, que a esta hora dejan salir a todos los niños en el conjunto y se hacen allá, ¿no?, al lado de la piscina a jugar. Bueno, criptogénico pues es que no tenemos una causa como tal aparente. Una encefalopatía progresiva, entonces allí tenemos los síndromes que puede presentarse como manifestaciones regresivas, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que ya ha presentado ganancia en su maduración del neurodesarrollo, maduración neurológica, y de momento presenta regresión, ¿sí? Controlaba esfínteres, no lo controla, tenía sostén cefálico, ya no lo tiene. Son síndromes electroclínicos que se manifiestan con síntomas regresivos y asociados pues, a los episodios convulsivos, ¿sí? ¿Qué más dice ahí? Bueno, sintomática remota con precipitante agudo. Precipitante agudo, tienen que también tener en cuenta las causas básicas, ¿no?, de una convulsión. Uno convulsiona, si uno no come, se le baja el azúcar y digamos que puede uno llegar a presentar una convulsión, ¿no? Recuerda que la hipoglicemia, dentro de la triada, ¿cuál es la triada de la hipoglicemia? La triada de Whipple, ¿cómo es? No, porque no. Sí. Erika, dime la triada de Whipple para hipoglicemia. Erika. ¿No está? Sí, señor. Sino que es que no podía, se me había bloqueado acá el computador y no. No encontraba cómo ponerla, activar el micrófono. Creo que son signos
de hipoglucemia, baja concentración plasmática de glicemia, creo que era. Y la tercera, no recuerdo la tercera. O sea, ¿qué te falta? ¿Qué presenta uno si le corrigen la hipoglicemia? Hiperglicemia. No, pues, ¿ah, si mejor le aún. corrigen? Ah, sí. Que, ah, que desaparecen los síntomas, perdón. Sí, Que desaparecen los síntomas. Sí, ya. Sí, 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 síntomas neurovegetativos o manifestaciones de hipoglicemia, la documentación de la glucosa baja y eso que mejora con la administración de destroza. Entonces, cuando tengan un niño convulsionando, acuérdense de hacer una glucometría, ¿sí? Que no vaya a ser, pues, la verdad es raro. Yo he visto solo un niño que llegó con una hipoglicemia, ¿sí? Y raro, la verdad, el cuadro. Supongo que algún compañero de Cartagena lo publicó porque se le estaba sospechando un hiperinsulinismo. Y por lo general esto es desde la etapa neonatal y es una niña ya que estaba grande, una niña de 6 años y de repente empezó a hacer hipoglicemias y que convulsionó, y debutó así, o sea, súper, súper extraño. Y mejoró súper bien a la corrección de la glicemia. Si no es por el estudiante que estaba de turno que, hagámosle una glucometría, doc. Bueno, sí, una glucometría. Sí, una glucometría low. Y repetimos la glucometría dos veces y seguía low. Después confirmamos con una glicemia central de forma rápida. Y obviamente tenía una glucometría, una glicemia como de 5. Imagínate, no tenía nada, por eso estaba convulsionando. Y pues mejoró inmediatamente después de hacerle la corrección. A los 10 minutos, el paciente normal, como si nada, sin ningún tipo de déficit neurológico ni nada. Entonces no se les olvide hacer la corrección de la glicemia, hacer una glucometría y si está con hipoglicemia, corregirla, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado antes también, cómo se corrige la hipoglicemia, ¿cierto? Sí, ¿no es el flujo metabólico, profe, la fórmula? No, el flujo metabólico es para mantenimiento, pero acuérdense que cómo se corrige una hipoglicemia pues en el contexto agudo que el paciente está con síntomas, una hipoglicemia que se llama hipoglicemia sintomática. ¿Cómo la corregiría Sana? Ya lo habíamos hablado, yo ¿cierto? Habíamos hablado. Tengo una parte que menciona que utilizar destroza en agua destilada al 10%, 0.25 miligramos por kilogramo y sube, ¿cuánto es que sube? No me acuerdo. Cuando el paciente tiene menor de 45. Ahí más adelante lo tengo, profe. Pero sí, pero la idea es que lo tengan, ¿no? Que tengan lo tengan eso en la mente. Es que tú dijiste que se hacía por la cantidad de gramos de glucosa que tenía ella. Exacto. Ustedes tienen que eso lo tienen que tener en la mente porque el paciente le llega en cualquier momento, ¿sí? Entonces tienen que saber cómo se, por ejemplo, en la etapa neonatal se corrige de una manera que ya lo hablábamos, 12 cc por kilo, ¿sí? Y en los pediátricos ya no es neonato, es una niña de 6 años, por ejemplo, 20 kilos. Profe, se le recortó. ¿Me escuchan? Sí, señor. No sé, profe, yo no lo escucho. Estaba hablando de que los neonatos, pues la hipoglicemia se corrige diferente, ¿no? Ya habíamos hablado que 12 cc por kilo, que son 200 miligramos por kilo. En los pediátricos, por ejemplo, en este caso que les puse, que les compartí, 6 años, glucometría low, confirmada, con síntomas, ¿cómo le hacen la corrección? Recuerdo que pesaba 20 kilos, 22 kilos la paciente. ¿Cómo le hacen la corrección? Ana ya nos compartió que era de acuerdo a los gramos, eso está bien, Ana, pero entonces, ¿cuántos gramos, Ana? ¿Recuerdas? ¿O cuántos miligramos por kilo? No, pero no me acuerdo bien. Sofía.
Bueno, Sofía no recuerda. Luis, ¿tú tienes eso adelante, no? Sí, profe, tengo ahí una, tengo un, algo de, o sea, lo que le dije, tengo un cuadro que menciona que se pone 0.25 miligramos, 2.5 miligramos por cada kilogramo de peso y con destroza al 10. Creo que se metió el perro a la clase. ¿Señor? ¿De quién es el perro? Es que se metió un pájaro aquí a mi casa y una señora que lo quiere sacar. Pues búsquelo porque Clara está ocupado. son 200 miligramos. 200 miligramos por kilo. Uy, se escucha ahora. Se dice. Venga, Mauricio. Listo, profe. Continúe. 200 miligramos por kilo en la etapa neonatal y serían 500 miligramos por kilo en los pediátricos. ¿Listo? O 0.5 gramos por kilo, como quieran. ¿Listo? Bueno, ¿va a mencionar algo de acá, profe, o continuamos? No, continuemos. Continuemos. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a lo que es el diagnóstico, que como tal, pues, como ya mencionamos, que va a ser identificar en qué fase del estatus convulsivo está y una vez identificado, detener rápidamente la crisis y posteriormente a esto anticiparse al manejo con anticomiciales de segunda línea o de tercera línea, dependiendo del tiempo de instaurado el proceso. Entonces, teniendo en cuenta esto, el paciente, pues la idea es mantener las funciones vitales, darle finalidad a lo que es la crisis y corregir, como ya en el caso que acaba de mencionar el profe, lo que son las causas. Puede ser la hipoglucemia, alguna intoxicación, casos de meningitis, evitar la recurrencia y minimizar las complicaciones. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el ABCD, como cualquier paciente que llega en un cuadro grave. La idea es aspirar las secreciones y una cánula de Gehl, que lo que va a permitir es que no haya una retracción de la lengua y no haya pues un ahogamiento. Y también lateralizar al paciente para que no haya riesgo de broncoaspiración. Y también, en tal caso de que sea necesario, la intubación de traqueal, pues si el paciente presenta algún esté presentando depresión respiratoria. En cuanto a esto del diagnóstico, es que se me olvidó mencionarlo. Profe, mencionaba, no sé si es el manejo prehospitalario para el uso de las benzodiazepinas, inmediatamente se acude, llega al paciente o pues en tal caso de que sea una ambulancia que llegan de él, el uso de las benzodiazepinas estaría indicada en este manejo prehospitalario. El paramédico instaura el manejo una vez. Pero hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Que se supone que de los 0 a los 5 minutos no vamos a administrar nada, sino medidas de soporte, ¿no? Si el paciente ya completa ese tiempo, pues se le puede hacer de forma prehospitalaria la administración de benzodiazepinas. Inclusive si no se tiene una vía venosa, podemos hacer a nivel intranasal o a nivel intrarrectal. Intrarrectal. Y hay varias presentaciones. En ese caso, cuando haya una llegada oportuna al paciente antes de que este recurra al servicio, hay que tener en cuenta que cuando ya se aplican más de 2 dosis de benzodiazepinas, el principal efecto adverso va a ser la depresión respiratoria y por tanto es importante pues tener una forma de darle soporte ventilatorio al paciente si ya se le va a administrar más de 2 dosis y no ha llegado al servicio. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Aquí, como podemos ver, profe, menciona lo de la hipoglicemia, que cuando hay unos rangos menores a 45 miligramos decilitros o una glicemia capilar menor de 50 a 60 miligramos decilitro, se va a corregir con los bolos de glucosa, lo que mencionaba, de 0.25 gramos por kilogramo de peso y que se administra de 2 a 0.5 miligramos por kilogramo de suero glucosado al 10% en un ritmo de 2 a 3 litros por minuto. Pero no sé cuánto va a corregir por cada bolo, o sea, cuánto va a aumentar.
¿Eso sería 250 miligramos? No. No, no, ¿de cuánto va a aumentar? Creo que no está establecido cuánto aumenta por cada... Está establecida en la dosis, ¿sí? ¿Y esa es la que está ahí entonces? No, de... Para neonatos es 200 miligramos, sería neonatos, ¿sí? 200 miligramos por kilo. Pediátrico sería de 500 a 1 gramo máximo por kilo de peso, que eso equivaldría, si son 500 miligramos por kilo, serían 5 cc de estrosal 10, ¿sí? En pacientes pediátricos, ¿listo? Sí, sí. Listo. Igual después ya hago si ya le estoy necesitando glucosa, ya está en el servicio, se está tomando constantemente la glucometría para saber pues, cuánto, en cuánto aumenta. Ah, bueno, yo te hago una pregunta, pues yo siempre la hago porque es algo que pues nosotros somos, pues somos médicos, ¿no? Y la idea es tener un poquito de conocimiento más allá de las otras personas, ¿sí? Más que todo el personal de enfermería también. Entonces, por ejemplo, si ¿cuál es la diferencia entre una glucometría? Creo que ya lo hemos hablado. Pues yo siempre hago esa pregunta porque es algo que me interesa que ustedes sepan, sobre todo cuando estamos en el contexto de hipoglucemia. ¿Cuál es la diferencia entre la glucometría y la glicemia central en cuanto al valor al reporte? ¿Cuál es mayor o cuál es menor? ¿O qué diferencia hay una de la otra? Hay una diferencia obviamente operacional que es dependiendo del tipo, cómo se hace, cómo se procesa la prueba, que uno hace en sangre total y la otra es en plasma. Pero en ese orden de ideas, ¿cuál esperarían que fuese mayor o menor? ¿La central o la glucometría? La glucometría. No, profe, tampoco sé. Bueno, entonces, ¿Sofía está sin audio? Sí, porque estaba escribiendo todo el tiempo. Juan Diego. Si sí, tiene mala la señal, ok, Sofía. Bueno, Juan Diego, ¿sabes? ¿Sabes? Si no sabes, bueno, no pasa nada, lo buscas para mañana, o lo bueno, todos lo buscan para mañana, ¿sí? Ana María. No, señor, doctor, no sé. Santiago. No, señor, no sé. Erika. No, señor. Bueno, entonces hay una diferencia de más o menos un 20%, ¿sí? En cuanto al resultado, del 10 a 20%. Van a buscar, ¿sí? Como tarea para la próxima clase, ¿cuál resultado es menor o cuál resultado es mayor, como lo quieran. Mejor dicho, ¿cuál esperaría, es de esa diferencia que esperarían, una diferencia hacia arriba o una diferencia hacia abajo en cuanto a la plasmática y la glucometría? En ese orden de ideas, si ustedes tienen las dos pruebas a la mano, por ejemplo, en este contexto, la paciente le dio glucometría low, eso puede ser entre, por ejemplo, 20, 30 miligramos, ¿sí? Y tenía una glicemia plasmática de 5, ¿sí? Entonces, ¿ustedes esperarían eso o esperarían un reporte diferente sabiendo la diferencia de cada una de ellas, que hay una diferencia porcentual, ¿sí? Entonces, para la próxima clase, ¿vale? Profe. Pues yo pensando, eso no se debería al hecho de que al ser pues glicemia plasmática y central, ¿qué dijo usted, profe? Plasmática o central, sí, esa es una y la otra es la glucometría, que es un pinchazo que se le hace al paciente, puede ser en un dedito. Pero, profe, ¿no sería más alta la glucometría debido al hecho de que ya está? Bueno, lo van a buscar, pues, de que la lo van a buscar. Está llegando al pero quiero hacer una hipótesis, a ver si estoy o no. Del hecho de que, como en el tejido ya, la idea del tejido es extraer la glucosa de la sangre. Entonces, como ya está en el tejido, pues da mayores porque la glucosa está ahí, ¿no? O sea, está más concentrada ahí para la célula. Bueno, pues nos lo dirás en la próxima clase a ver si es así. Si es lógica matemática. Toda la medicina es lógica, ¿no? Sí, hay que ponerle un poco. Bueno, continuemos. Bueno,
Entonces también, pues, en cuanto a la ABC, obviamente la atención especial a lo que son las pupilas, la escala de Glasgow, las alteraciones focales, los signos meningios, porque todos estos son datos semiológicos que nos van a indicar la focalización del estado y pues la gravedad también del mismo, ¿no? Obviamente controlar la vía, primero mantener la vía aérea, segundo pues controlar lo que es la respiración, tercero lo que es la circulación y en esta parte vamos a tener en cuenta pues la tensión arterial principalmente con la frecuencia cardíaca y la analítica básica pues son los gases, la glicemia, el hemograma, los tiempos de coagulación, o sea, todo este tipo de laboratorios de rutina que también nos pueden indicar algún tipo de proceso tóxico, algún tipo de proceso secundario y así. Los electrolitos, muchachos, no se les olvide también. Si pueden hacer electrolitos, hay que hacer electrolitos. Recuerden lo que vimos en líquidos y electrolitos. Manifestaciones neurológicas por alteraciones en sodio, ¿no? Entonces, hacer electrolitos. He mencionado antes esto que cuando hay un episodio febril que no llega a su control con los medicamentos, es importante evaluar los electrolitos porque puede ser por esto y pues por eso al momento de corregirlos puede cesar totalmente la convulsión. Uh-huh. Sí. Vamos a hablar entonces de lo que es ya las medidas farmacológicas que se van a instaurar en el momento de las crisis. Los medicamentos de primera línea, que en este caso son las benzodiazepinas, que van a actuar en los primeros 5 minutos de la convulsión, como ya les mencioné y les recalco, porque es importante que el receptor GABA persiste durante 5 minutos mientras está en estado convulsivo. Ya posteriormente a eso, la benzodiazepina va a perder su eficacia y pues va a tener que instalarse manejos de segunda línea. Aquí, como se menciona ahí en la parte superior, lo que es el ácido valproico, el levetiracetam, van a ser medicamentos bastante beneficiosos en los que son estados convulsivos generalizados, en los cuales pues, los de primera línea no van a dar control a la situación. Y la fenitoína está indicada para el manejo de la crisis focal. También están incorporándose nuevos fármacos como la lacosamida, que es un aminoácido y que también tiene un mecanismo de acción en diferentes puntos, que pues nos va a brindar una mayor utilidad, al igual que el levetiracetam. Entonces, algunas características, antes de mencionarlos ya como sus dosis. Esto que tienes en rojo es muy importante. Empezando de la parte de primera línea, ¿cuál de los tres que tienes acá genera más depresión respiratoria? El diazepam, profe. El diazepam, ¿qué opinan? ¿Qué opina, Erika? ¿Qué opinas? Yo tenía más como el midazolam. ¿Qué opinas, Santiago? Santiago. Ana María. ¿Cuál? El que mayor genera, no el que menor genera. Ah, ¿el que más genera? Sí. Midazolam. Ok, midazolam tú. Bueno, Ana María, ¿qué opinas? La verdad, no estoy segura. Porque para el que más generara, digamos, no se utilizaría en otras circunstancias como de primera línea, ¿no? Que generan depresión respiratoria. ¿Cómo? Que no estoy segura, doctor. Ok, Juan Diego. Yo creería también que el diazepam, doctor. ¿El diazepam? Sofía. O sea que todos van por diazepam o por midazolam. ¿Cuántos tuvimos de midazolam?
Uno nomás, no es joven. Yo dije midazolam, creo que solo yo, doctor. Yo también, doctor. O sea, tenemos un empate. Bueno, Luis Alejandro, tú que revisaste el tema, ¿cuál dice el texto que genera más depresión respiratoria? Profe, el diazepam, si no recuerdo mal. ¿Cuál tiene un tiempo de acción más prolongado? Ahí dice que el lorazepam, efecto de 4 a 6 horas. No recuerdo. No, en cuanto a los dos, en cuanto a miazolam y diazepam. No, profe, la verdad no recuerdo el de miazolam. Y no lo apunté, no, debe ser porque no lo leí o no lo apunté. Bueno, entonces el libro, el texto les va a decir que el que más genera depresión respiratoria es el diazepam, ¿sí? De acuerdo al manual de urgencias, ¿sí? Pues ustedes se ponen a revisar la farmacocinética, puede que el midazolam sea un poquito más generador de esa depresión respiratoria, ¿sí? Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos. Si tiene una vía endovenosa, preferiblemente utilicen diazepam, ¿sí? Si tiene una vía IV. Si no tienen una vía IV, utilizan midazolam, que lo pueden utilizar a nivel intranasal. Si definitivamente solo tienen diazepam y no tienen vía venosa, pues entonces lo pueden utilizar como Juan Diego, digo Luis Alejandro. Vía rectal, profe. Intrarrectal, exactamente. ¿Listo? Entonces, eso es importante que quede claro. Primera línea, diazepam para vía venosa. Si no hay vía venosa, midazolam intranasal intranasal. Si no se puede intranasal, diazepam vía intrarrectal, o si solo tienen diazepam y no tienen vía venosa, intrarrectal diazepam. ¿Listo? Aunque igual sí mencionaban que es menos, está como en desuso el rectal, pero pues si no habiendo más, esa es una opción. Sí, pues si no hay más, pues hay que yugular el paciente, ¿no? No hay que, acuérdense en los tiempos, no hay que dejar que llegue a ese tiempo T2. Doctor, una pregunta, ¿es cierto que estos medicamentos pueden producir? No te escucho. No te escuché la pregunta, Santiago. ¿Es cierto, doctor, que estos medicamentos, el diazepam, lorazepam y midazolam, pueden empeorar las enfermedades psiquiátricas de los pacientes? No sé decirte la verdad. Relacionado con una enfermedad psiquiátrica, no, desconozco la verdad, no es muy fuerte la psiquiatría. Bueno, lo que pasa es que a nosotros en anestesiología una vez nos explicaron que estos medicamentos en los niños, nos decía el anestesiólogo, que, que tocaba evitarlos cuando ellos tenían enfermedades psiquiátricas porque podían empeorar los cuadros. Pero entonces, enfermedades psiquiátricas, no sé. Lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, de otro tipo de, por ejemplo, la fenitoína, que sí empeora, inclusive empeora el pronóstico de todos los síndromes electroclínicos. Si todo lo que tenga un epónimo, si ustedes les ponen fenitoína, puede que le empeore la crisis. O que tengan un tipo de convulsión, como son las mioclonías o las crisis de ausencia. ¿Sí? Si ustedes tienen crisis de ausencia, un paciente que está haciendo un estatus de una crisis de ausencia o que está haciendo un estatus mioclónico, no deben de colocarle fenitoína porque van a empeorar eso. Entonces ahí segunda línea sería ácido valproico idealmente. ¿Listo? Listo, doctor. Espérenme un segundito, voy a buscar mi cargador, que es que se me va a descargar el portátil y no encuentro el cargador. 2 minutos, dame 2 minutos, voy a traer el cargador.
Listo, yo no lo encontraba. Ya. Continuemos. Listo. Hay que tener en cuenta que... que el efecto del diazepam va a ser menor. ¿Todos me escuchan así doble o solo se escucha? Sí, se escucha doble. Bueno, entonces el efecto del diazepam va a ser menor de 20 minutos, por lo que es lipofílico. Y en este caso, cuando se usa diazepam como primera medida, pues se va a realizar rápidamente la impregnación con fenitoína para contrarrestar la repetición de del episodio convulsivo. De segunda línea, tenemos los fármacos como la fenitoína y la fosfenitoína, que van a ser van a inhibir los canales de sodio, dependientes de voltaje. Entonces, vamos a ver que aquí ya hay una variación del mecanismo de acción. Las benzodiazepinas van a actuar en el receptor GABA directamente y van a inhibir, pues, van a estimular la electronegativización de la célula. Aquí lo que va a hacer es inhibir el canal de sodio, lo que va también a permitir la electronegativización de la célula, pero pues por los canales de sodio. Hay que tener en cuenta que si el paciente está presentando un cuadro de crisis de ausencia, que el profesor lo acaba de mencionar, de mioclonía, que tiene un efecto convulsivo por cocaína o teofilina, la fenitoína no va a ser un fármaco indicado en este tipo de situaciones porque puede agravar el cuadro o puede hacer que se presenten las convulsiones. Entre los principales efectos adversos vamos a tener las arritmias, por eso es importante vigilar constantemente con el electrocardiograma la función cardíaca, la hipotensión y la prolongación del QT. Aquí tenemos una forma de dilución y uso de la fenitoína. En la siguiente diapositiva les voy a mencionar que es importante para la preparación de la fenitoína. Si no se dispone de una cabina de preparación, prepararlo con doble guante, con protección respiratoria, porque la inhalación o también tal picadura, ya sea en el ojo o en el ojo, pues puede producir un cuadro en el paciente, en la persona que está preparando el medicamento. El fenobarbital, que va a actuar a través de una estimulación GABA y también a través de los canales de cloro, va a tener un mayor efecto de sedación y de presión respiratoria, porque va a producir una vasodilatación periférica y una depresión miocárdica, y segundo que puede encontrar, dice que actualmente está prácticamente limitado a lo que son los neonatos. Su semivida, como pueden ver, pues es súper extensa, entonces también es un medicamento de cuidado, porque una sobredosis, una dosis mayor de la indicada también puede producir un daño en el paciente, con las respuestas adversas que este presenta también. El ácido valproico... Pero no te entendí, o sea, que está, dice, actualmente está prácticamente limitado. Ah, bueno, ya, sí, lo había leído mal. Está limitado, sí, a neonatos, sí. Bueno, neonatos, sí. Y la verdad los neurólogos también lo utilizan en niños menores de 6 meses que están con crisis convulsivas. Se puede utilizar fenobarbital, ¿vale? No. Y aquí tenemos el ácido valproico, que la verdad es bastante beneficioso en los pacientes que tienen una refractariedad ya sea a benzodiazepinas o a fenitoína, pero entonces va a tener unas contraindicaciones claras que se deben, pues, que hay que tenerlas en cuenta, que va a ser que en los pacientes que estén anticoagulados, que sufran de hepatopatía o que sufran de alguna pancreatopatía grave, que no va a estar indicado este tipo de medicamento. Y pues va a tener un beneficio que no va a producir depresión respiratoria y escasa repercusión hemodinámica. Por tanto, pues son pacientes que van a ser refractarios. Un medicamento de esta índole, pues no va a ser bastante beneficioso. La contraindicación en niños menores de 2 años es porque el hígado de estos pacientes no está desarrollado y por tanto no va a tolerar este medicamento y va a producir una toxicidad. Entonces, por eso está contraindicado en niños menores. También hay pacientes muy polimedicados por el mismo suceso, porque el hígado se puede aplicar todo ese tipo de medicamentos y pues, por decirlo así, este medicamento lo que es de hepatotóxico. Entonces, un paciente que tenga alguna susceptibilidad de daño hepático, este medicamento lo va a agravar. En esta diapositiva vamos a mencionar lo que es la presentación y la dosis.
indicación de cada medicamento. Entonces ahí están, como pueden ver, el diazepam y el midazolam. Las ampollas van a ser de 10 y de 15 miligramos, una 2 mililitros y la otra 3. Y la vía de administración de diazepam, pues principalmente, y después va a ser la intravenosa, con dosis de 0.2 miligramos kilogramo dosis. Máximo 5 miligramos en niños menores de 5 años y 10 miligramos en niños de mayores de 5 años. También está la dosis rectal, que es una opción en la cual pues ya no hay más, no hay otro medicamento, no hay otra forma de manejar la situación, pues se utiliza la forma rectal. La fenitoína, que va también a marcarse lo que es una dosis inicial de 20 miligramos kilogramo, a ritmo de 1 miligramo kilogramo minuto, y es importante no administrar a una velocidad mayor de 1 miligramo kilogramo minuto, porque se van a presentar los cuadros de arritmias e hipotensión. No se puede tampoco utilizar en destroza en agua destilada, porque se va a cristalizar y se va a precipitar, o sea, se va a perder el medicamento, y no va a llegar medicamento al paciente para contrarrestar la situación. Entonces, esto es importante no olvidarlo. Si se va a preparar fentanilo, no se debe preparar en destroza en agua destilada, porque no hay medicamento ahí. Prácticamente se cristaliza, se precipita y no hay medicamento que llegue al paciente para la línea. Y después la dosis de mantenimiento, como pueden verla ahí, se va a administrar 12 a 24 horas después de la dosis de carga. El ácido valproico, al igual que la fenitoína, van a tener un factor esencial de cuidado en la preparación, porque si la persona que la prepara se tiene algún contacto, ya sea por salpicadura o por inhalación, él mismo va a presentar un episodio de depresión central, pues, por la función del medicamento. Pero entonces la diferencia es que el ácido valproico menciona que es un paciente que tenga riesgo reproductivo. Según lo puedo entender, sería una mujer que esté gestando, ¿cierto, profe? O tiene alguna otra relación. Sí, lo que es. Sí, es que el medicamento es de fácil traspaso en la placenta y por tanto pues va a producir el cuadro de disfunción respiratoria en el feto. Y el levetiracetam, que es un fármaco también pues reciente, que también está en estudios, pero que su espectro de funcionalidad no es solo de un factor, sino de múltiples, porque va a antagonizar lo que es la proteína de la vesícula sinaptica SVA2, 2A, que es para unión de las vesículas que contienen los neurotransmisores. Y por tanto, al inhibir esta molécula de anclaje, pues va a inhibir también la liberación de neurotransmisores. También va a actuar por la inhibición de los canales de calcio activados por voltaje, que también van a ser funcionales en lo que es la unión de la vesícula neurotransmisora. Y también va a producir una inhibición de los inhibidores del GABA. Entonces, como podemos ver, van a haber tres tipos de acción de este medicamento. Dos que van a ser en cuanto a la unión de la vesícula con el neurotransmisor, y una que va a ser una inhibición en la modulación de los receptores que negativizan la acción del GABA o la glicina. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que el GABA es el inhibidor por excelencia a nivel central y la glicina es el inhibidor por excelencia a nivel medular. También hay que tener en cuenta que prácticamente su absorción, la concentración plasmática es del 100% una vez el medicamento se ha administrado por vía oral, o sea que va a tener una buena biodisponibilidad, por lo cual también nos va a indicar una dosis eficiente para el manejo. Y se administra diluido en 100 mililitros, ya sea en solución fisiológica o glucosa del 5% de la carta de riña. Entonces, como podemos ver, no va a haber ninguna contraindicación en cuanto a la sustancia que utilizamos para diluir el medicamento, y por eso saberlo diluir, la cantidad apropiada, y en tal caso de que no esté la dosis para administración oral, o no se pueda administrar oralmente, que también tiene una muy buena disponibilidad. Pasamos ahora a lo que es la cosamida, que es un aminoácido y que va a tener también una polifuncionalidad, porque va a producir una inactivación de los canales lentos de sodio. Pensé que tenía más, solo tiene una. Los canales lentos de sodio, que también, pues, como habíamos visto en la,
en la fisiología del estatus convulsivo, una vez el receptor NMA se establece, pues hay un mayor aflujo de calcio. Entonces, este medicamento va a actuar en ese mayor aflujo de calcio y, por tanto, nos va a ser útil en lo que es los episodios de estatus convulsivo ya que superan los 5 minutos o que también sean refractarios. Lo que sucede es que hasta el momento tiene muy pocos estudios y no se ha utilizado, no ha tenido estudios en niños. Entonces, por ahora no está tan indicado, pero se menciona porque parece ser prometedor y, como pueden ver, la dosis pues, es de 200 a 400 miligramos vía intravenosa en una velocidad pues, de 14 a 18 miligramos. Aquí se menciona, ya vamos a pasar a lo que es el estatus epiléptico refractario, el estatus epiléptico super refractario, que ya son esos cuadros en los que el paciente no va a presentar mejoría con los medicamentos de primera o segunda línea y ni de tercera línea tampoco. Y que en estos casos, el mejor manejo que se puede dar es la inducción de coma en el paciente, que van a ser, ya sea por anestésicos, fármacos antiepilépticos, entre esos está el tiopental, el midazolam también, y como segunda línea de manejo, vamos a tener lo que es el proceso de la hipotermia selectiva, el magnesio con piridoxina, la inmunoterapia, la dieta cetogénica, la cirugía de emergencias. Y la tercera línea, como los que pueden ver ahí, la cuestión es que todo este manejo que se está mencionando aquí, a excepción de los de primera línea que están dan al paciente, inducirlo al coma, los de segunda línea y tercera línea también tienen poco estudio y por tanto pues no se ha comprobado su eficiencia. En cuanto a anestésicos, se va a utilizar el tiopental principalmente y el midazolam, perdón, y el tiopental o pentobarbital. No me acuerdo también, pero es lo perno. Y en tal caso de que estos no funcionen, se puede utilizar lo que es la ketamina, que también es un antagonista del receptor NMDA, o los anestésicos inhalatorios, como los que pueden ver ahí. Esto es un cuadro que representa la cronología y los sucesos que van a acontecer en cada situación. Entonces tenemos que del primer minuto a los primeros 5 minutos, pues al paciente lo que se le va a brindar es una terapia como sostén, una terapia primaria, por decirlo así, que va a ser el control de del ABCD, la oxigenoterapia, tomar la glicemia, canalizar al paciente, tomar la temperatura para saber si es un cuadro que está desencadenado, ya sea por hipoglucemia, por fiebre, y los controles, los exámenes de rutina, como pueden ser los electrolitos, algún examen de orina que pueda detectar riesgos tóxicos, o también puede ser los niveles séricos de los fármacos anticonvulsivantes, en el caso de un paciente conocido que sea epiléptico, que tenga una mala adherencia al tratamiento o que la dosis del medicamento que esté recibiendo ya no es, pues, necesita ser aumentada para poder así controlar el episodio. Cuando ya pasa de los primeros 5 minutos hasta los 10 minutos, pues vamos a encerrar el manejo de lo que es el episodio agudo, que va a ser las benzodiazepinas, como pueden ver ahí las dosis, la indicación, la vía de administración, para poder así de esta manera pues intentar estimular esa respuesta anticonvulsivante y darle control rápidamente a lo que es el cuadro de la convulsión. Ya cuando el paciente pasa a un estado mayor a los 10 minutos, la verdad cuando ya es mayor a los 5 minutos, es un paciente que se deben instalar las medidas rápidamente para contrarrestar la reaparición del episodio o la continuación del mismo. Entonces, cuando pasa de 5 minutos, ya hasta los 10 a 15 minutos, puede ser que el paciente se estabilice con el manejo que se le está instaurando, ya sea con las benzodiazepinas o con los fármacos de segunda línea. Y pues en ese caso, lo que hay que hacer es continuar con el manejo, ya sea de dosis fija o dosis de mantenimiento, para controlar la reaparición del cuadro clínico. El fin de controlar la reaparición de las convulsiones es evitar un mayor daño cerebral y una posible encefalopatía convulsiva. Cuando ya el paciente supera los 30 minutos, que va a ser una convulsión refractaria o superrefractaria, que dura ya más de 24 horas medicado y que se retira el medicamento y no se cura la convulsión, son pacientes que pues,
estamos hablando de un cuadro serio, en el cual el daño ya va a ser más que todo como a nivel molecular, que son esas las enfermedades con los decónicos, por ejemplo, está la de la PREP, que son mioclonías en el primer año y ya está pues, el epiléptico concurrente en el segundo año. Son esos pacientes que principalmente van a presentar como alteraciones en lo que son los canales de los iones y que por tanto pues no va a haber una detección del cuadro clínico. Y ahí sí el manejo ya como les mencioné, los de primera línea anestesiarlos, cuidarlos, inducirlos al coma y después despertarlos lentamente a ver si responden adecuadamente y si no, pues las diferentes líneas que no están muy descubiertas. En los niños menores de 3 años, es importante considerar la piridoxina por el hecho de que como la piridoxina es una vitamina de complejo B fundamental en lo que es la formación neuronal, pues por eso está indicada en estos niños. Ya lo demás que pueden ver son dosis, indicaciones, dosis de carga, dosis de mantenimiento de los diferentes medicamentos que ya han hablado. Y el otro medicamento que les mencionaba para anestesiar al paciente es el propofol. Aquí es lo mismo, un estado epiléptico precoz, un estado epiléptico establecido y un estado epiléptico refractario con los diferentes medicamentos que se van a poder administrar para darle control al cuadro clínico. Y aquí ya vamos a empezar a hablar de lo que son los diferentes medicamentos. Entonces tenemos en cuenta que el diazepam es la primera arma que tenemos contra esta situación. Y pues la dosis que va a ser de 0.05 a 0.3 miligramos por kilogramo, velocidad de infusión de 3 a 5 minutos. Hay que recordar que cuando una benzodiazepina se usa por más de 2 dosis, es mayor el riesgo de depresión respiratoria, entonces, pues si hay que utilizarlo, hay que tener en cuenta que tenemos que tener a la mano un medio de soporte ventilatorio. Ya son los medicamentos, los mismos medicamentos, por lo que el diferente artículo, en el cual se hace énfasis en lo que es las contraindicaciones para su uso. Y en tal caso de los benzodiazepinas es el proceso de disfunción respiratoria. Y las trimetoxinas son los pacientes que presentan algún tipo de patología cardíaca que no va a ser indicada este tipo de manejo porque pues, puede agravar el cuadro. En el ácido valproico, como ya les mencionaba, los pacientes que tengan alguna hepatopatía o que tengan un alto consumo de medicamentos a la vez, que sean menores de 2-3 años, o que tengan alguna alteración metabólica. En el levetiracetam, la cuestión radica en que es un fármaco de exclusiva eliminación renal, por tanto, pacientes que tengan algún fallo renal se debe ajustar la dosis, o en lo posible, pues, indicar otro medicamento. Y en el fenobarbital, la respiratoria se puede producir. La colamida, pues, como es un fármaco de reciente instauración, no. Hay descripciones así específicas. Ahora, vamos a hablar del proceso de remisión en un paciente pediátrico, al caso de que nos encontremos pues, en un nivel de tensión en el cual no podamos procurar todos los manejos necesarios para el paciente. Entonces, pues vamos a realizar lo que es la remisión. Si hay un paciente que se presenta como primer episodio convulsivo, en el cual pues, no se ha podido identificar la causa etiológica y no se cuenta con los medios como los estudios de imagen o algún tipo de examen de rutina que no se pueda tomar, por ejemplo, la función lumbar, en tal caso de que se indica, un paciente que resiente fiebre, que sea menor, que tenga una indicación de función lumbar y pues que estemos en un escenario en el que no podamos realizarla, pues vamos a remitirlo. Cuando es un paciente que tenga una refractariedad, ya sea epiléptico conocido o no, que tenga un cuadro refractario, el cual pues un manejo de primera línea no vamos a contar con todos los recursos, pues se va a remitir. Pacientes que tengan múltiples comorbilidades, pues los que pueden ver ahí, que ya es prácticamente lo mismo. Profe, hasta ahí ya terminamos lo que es
estatus convulsivo. Ya lo que viene aquí son convulsión febril y ya, no es más. ¿Continuamos ahí o...? No, dejemos hasta ahí. Déjame ver lo que tienes de convulsión febril. Pásala. Devuélvete, devuélvete un segundo. ¿Más? Sí, hablamos en el... Igual nos vamos a ver el martes, ¿cierto? Ya en la clínica, ¿cierto? ¿O no? Pues parece que sí, pero... Entonces el martes hablamos, revisamos estas diapositivas de convulsión febril, ¿vale? ¿En males propósito o qué te refieres a hacerlo ya presencial? Pucha, verdad que toca... toca en el mal profe ya no se puede hacer presencial. Sí, no, entonces toca por Teams. Listo. Hay una cosa que quedó faltando que es la... que me interesa que aprendan cómo hacer la infusión de midazolam, ¿listo? Entonces vayan leyendo cómo se hace la infusión de midazolam, porque digamos ustedes administraron todo, pero el paciente sigue convulsionando, entonces toca ponerle la benzodiazepina en infusión continua, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dosis y cómo administrarla? ¿Vale? ¿Cómo preparar la mezcla? ¿Cómo preparar la mezcla? Todos son mezclas, ¿sí? Entonces, en este tema es importante que sepan cómo preparar la mezcla de midazolam, cuál es la dosis, ¿sí? La dosis no en bolos, sino la dosis en infusión continua, ¿sí? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos el... Ah, pero el lunes podríamos vernos, ¿cierto? Por Teams. Sí. Señor, sí, estamos bien. Aló, aló. Ah, profe, que el lunes tenemos porque realmente se trabajan las relaciones. Bueno, entonces ahorita yo hablo con Sofía y entonces cómo cuadramos, porque también hay que hacer el pretest esta semana que entra. Vale, ya terminamos el módulo de urgencias. Este fue el último tema, ¿cierto? Sí, señor, ya. Ok, perfecto. ¿Pretest de todo, cierto, profe? ¿Señor? ¿Pretest de lo que hemos visto ya, de urgencia? De urgencia y las clases magistrales. Arco. ¿Señor? Arco, tema. No, un poquito. Mucho tema. Tienen que leerse más que todo el peso molecular de todas las cosas, ¿no? Las preguntas van a ser sencillas, es de lo que les he hablado en las revisiones, lo que hemos hecho énfasis, nada salido de los cabellos, ni nada minucioso ni con el fin de rajarlos. ¿Listo? Espero que saquen buena, pues no tanto la nota, que hayan aprendido este módulo de urgencias. Entonces pasamos al siguiente ya la otra semana. Al principio estábamos como porque estaba, bueno, no le podíamos el tiro, pero ahora sentimos que un poco más entendemos la cosa. ¿Cómo van con los ¿revisaron el tema con Ronald? Voy a las 7 y no estoy mal, lo vamos a revisar. ¿Ah, no revisaron a las 2? No, no, porque no tenemos tiro por la luz. Ah, ok, listo. Me avisan si tienen dificultades, ¿listo? Para terminar este módulo, me interesa para incluirlo en el test, ¿no? Que hayan revisado estos tres temas de respiratorios.
Bueno, señor. O sea, que debía por el cierre de la otra semana, pues, yo creo que si finalizando la otra semana, jueves o viernes. Yo diría que el jueves. ¿Listo? Bueno, doctor. Bueno, listo. Nos vemos, muchachos. Chao, niñas. Hasta luego, doctor. Anda por ahí, Ana. Sí, bueno. Ana, ya te llamo para coordinar. Esta semana, ¿qué es la infografía? Publicamos ya lo de síndrome de lisis tumoral. ¿Señora? Seguiría accidente fídico. Accidente fídico. Ok, y esta le corresponde a... A Santi. Santiago, amigo, ¿cómo vas con eso, Santiago? No la he comenzado, este fin de semana la hago. Bueno, listo. Dale con tiempo, toda la creatividad. Doc, ¿y qué? O sea, ¿qué quieres que le coloque, que omita, de qué manera? No sé. El manejo del... Hay que colocar el cuadrito del número de ampollas de acuerdo al tipo de accidente ofídico, ¿sí? Pues, doctor, yo tenía pensado hacer esto, mira. Yo tenía pensado hacer la cortica, como ponerle los casos por año en Colombia, ¿sí? No tan extenso, porque acuérdate que es algo que llame la atención, que sea puntual, y porque si no da pereza. Tenía pensado como ponerle los casos, bueno, entonces en Colombia no, sino en el Meta, poner como las serpientes más comunes, como una imagen de las serpientes más importantes, como decir, ten en cuenta serpientes o algo así, para que te alarmes, para que te alertes, para que te guíes, no sé, sí. Y poner unas fotitos de esas serpientes. Poner los tipos en una imagen, el cuadrito de los tipos de accidente ofídico. Sí. Y lo que pasa es que, como cada accidente ofídico tiene a la vez su cuadrito de gravedad, no sé, yo había pensado tal vez solo poner el del botrópico, que era el más común. Sí, el del botrópico, sí. Y el tratamiento, sí, pues, como todos tienen el mismo antisuero, se puede poner el cuadrito del sí, antisuero. Sí, es el cuadrito que te digo que es de acuerdo al origen del suero, hay que colocar eso. Y ya, yo tenía pensado como eso, doctor, no sé qué te parece. Me la envías para revisarla, ¿viste? Me la envías con tiempo para revisarla y hacerte las correcciones, ¿listo? Sí, señor. Bueno, listo, niños y niñas, chaito, pasen buen fin de semana, descansen. Chao, doctor. Hasta luego, profe. Hasta luego, doctor.